Estoy embarazada. ¿Mehmet? ¿Qué estás haciendo aquí a esta hora? Mírate. Estoy bien, Osman. Tranquilo, estoy bien. Estoy bien. Me pregunto si quedó algo en la botella. Espera. Vamos, te llevaré arriba. ¿Pero qué pasa? Estoy bien. Déjame ir. Escucha, no necesito ayuda. Puedo ir solo. ¿Eh? Te acompaño. Solo, puedo. Puedo ir solo. ¡Fuera, gato! Mi amor, ¿aún estás despierta? Duérmete. Buenas noches. ¿Mehmet? ¿Mehmet? Buenos días, querida. ¿Pasó algo? No, nada. ¿Mehmet? ¿Mehmet, qué pasó ahora? ¿Dónde vas, hijo? Es muy temprano aún. De verdad no pasó nada, abuelo. Bueno, si tú lo dices. Sí, créeme. ¿Seguro, querida? Claro, no te preocupes. De acuerdo, entonces. Buenos días, papá Fikri. Buenos días. Buenos días, Gumus. Buenos días. El desayuno ya está preparado. ¿Le parece si bajamos? Perfecto. Vamos, querida, no te demores. Está bien. Pero antes de bajar, por favor, cámbiate de ropa.
No se desayuna en ropa de cama. Date prisa, hermana. Sí. Ah, buenos días, abuelo. Buenos días, hijo. Buenos días, tía. Buenos días. Oye, Berg, ¿no es demasiado pronto para encontrarte con chicas? Esta vez no se trata de chicas, voy a la oficina. ¿Qué oficina? Trabajar en el centro Sadoglu, como mi asistente. Buena suerte con eso. Ojalá me lo hubieran dicho antes. Vamos, hermana, llegaremos tarde. Que disfruten. Adiós, que tengan un buen día. No entiendo cómo sucedió esto, papá Fikri. Eso no es lo importante. Dime, ¿dónde está Mehmet? Se fue sin siquiera despedirse. Tenía algo muy importante que hacer. Le informamos acerca de sus nuevas funciones. Ojalá las cumpla. Quédese tranquilo, papá Fikri. Yo le doy mi palabra de que Mehmet cumplirá con todo. ¿A qué te refieres con eso? Llega a casa muy borracho y a medianoche. Y encima se escapa en la mañana. Debes decirle que no puede volver a casa tan tarde y mucho menos borracho. Si Kumus cambia de parecer y decide volver a Fion, serás la única responsable. Siempre te amaré. Mi amor, ¿aún estás despierta? Duérmete. ¿Yo debería ir con usted, papá? No, no tienes que ir. Lo traeremos nosotros. Debes organizar la habitación de Ahmed. Sí, no se preocupe por nada. Muy bien, nos vemos. Nos vemos. Te estaba buscando. Lo siento, pero tengo que salir. Antes responde a mis preguntas. ¿Qué preguntas? Escúchame, Gomus, ¿qué te pasa? Tú eres la única culpable. ¿Soy culpable de qué? ¿Qué fue lo que hice? Gomus, no te hagas la mosquita muerta conmigo. ¿Cómo te atreves a hablar con mi suegro sobre Mehmet? No informé nada a nadie. Ya estoy cansada de que me culpen por todo.
No te atrevas a levantarme la voz, muchachita. Ya déjeme en paz, no entiendo nada de lo que sucede. Ven aquí ahora mismo, Gumus. ¡Gumus! Si te vas ahora, no podrás volver aquí nunca.